Ya que hablamos sobre la relación de igualdad, vamos a establecer otra relación o dar otro concepto, que es el concepto de ser un subconjunto. En general, a lo largo de todas las áreas de la matemática, cuando uno estudia una estructura, que en este caso es un conjunto, una bolsa, uno está interesado también en estudiar subestructuras. Aquí la palabra sub se refiere a más pequeño, en cierto sentido. Entonces, veamos un ejemplo. Yo tengo aquí el conjunto de los números naturales, son el 0, el 1, el 2, el 3, etc. ¿Verdad? Están todos los números naturales. Y tengo otro conjunto, pero este conjunto únicamente contiene a los números primos. Entonces, este conjunto está formado ciertamente por números naturales, pero no por todos. Entonces, vamos a decir que este conjunto de números primos es un subconjunto del conjunto de los números naturales. Vea que, aprovechando que introdujimos el símbolo de igualdad, a eso me refería con que los conjuntos se pueden ver distintos, ¿verdad? Yo podría decir, ¿verdad?, sin necesidad tal vez de escribirlos, algunos de ellos, que el conjunto está formado por todos los números naturales, estoy utilizando el símbolo de pertenencia, ¿verdad?, todos los números P que pertenecen a los números naturales, tal que, usualmente se indica en la palabra tal que también por dos puntos, tal que P es primo. Entonces, vea que estos dos conjuntos realmente son el mismo. Si yo tomo un elemento que está en este conjunto, ese elemento es un número primo. Y si tomo un número primo, un número natural que es primo, ese elemento también está en este conjunto. Entonces, recordemos que dos conjuntos son iguales si poseen exactamente los mismos elementos. Ciertamente, estos dos conjuntos son iguales. Entonces, en general, decimos que un conjunto es un subconjunto de otro si todos sus elementos pertenecen al más grande, por decirlo así. Entonces, decimos que en este ejemplo, por ejemplo, que el conjunto de los números primos es un conjunto, ¿verdad?, es una bolsa que contiene elementos, es un subconjunto de los números naturales. Entonces, en general, vamos a decir que un conjunto es un subconjunto de otro si todos los elementos pertenecen a aquel. Entonces, tal vez escribamos eso como una definición. Definición. Dos conjuntos. Bueno, sí, tal vez voy a escribir la definición de esta manera. Si A y B, si todo elemento de A pertenece a B, si yo tengo dos bolsas y todos los elementos que están en la bolsa A también están en la bolsa B, entonces decimos que A es subconjunto de B. Entonces, la noción de ser subconjunto es, ¿verdad?, tal vez hago un dibujo. Si yo considero tal vez al conjunto de los números naturales como una gran bolsa, donde aquí está, no sé, el 1, el 2, el 3, ¿verdad? Es una gran bolsa que contiene a todos los números naturales. Dentro de esta bolsa, yo puedo meter otra pequeña, más pequeña, ¿verdad?, donde está el 2, está el 3, está el 5, está el 11, está el 23, están todos los números primos. Entonces, gráficamente, podemos pensar en que la bolsa está contenida, ¿verdad?, está dentro, sus elementos están dentro de la bolsa que contiene a todos los números naturales. Entonces, eso sería como una representación gráfica del hecho de que P es un subconjunto de N. Todos los elementos están dentro de esta gran bolsa que contiene, por ejemplo, al número 4, ¿verdad?, que no es primo, al número 10, que tampoco es primo, al número 20, que tampoco es primo. Entonces,
la bolsa de números naturales contiene dentro de ella también únicamente los números primos. Esta relación de ser subconjunto se denota de la siguiente manera. Vamos a hacer como un, no sé cómo se llama este símbolo, bueno, es como una C con una raya por debajo. Decimos que A es subconjunto de B. Entonces, este símbolo es el símbolo de subconjunto. Entonces, en este ejemplo, podemos reescribir como que el conjunto de los números primos es un subconjunto del conjunto de los números naturales. Entonces, en general decimos que un conjunto es un subconjunto de otro si todos los elementos que están en A también están en B, ¿no? También están en B.